Buenas tardes, autoridades, distinguido, invitados, señoras y señores. Bienvenidos al acto institucional con motivo del nombramiento de don Antonio Serrano Bru como hijo predilecto de Elche. Para iniciar el acto y conocer más aún a don Antonio Serrano Bru, vamos a ver un vídeo en el que compañeros y amigos nos hablan sobre su labor, su trayectoria y su papel fundamental para la ciudad de Elche. Antonio Serrano es conocido de siempre por su obra que le precede y su actividad pública en el mundo de la arquitectura. Personalmente, el conocimiento ha sido tardío, pero intenso. Es una persona muy cercana y ese ha sido el efecto principal que causó en mí. Alguien profesional, competente, con una trayectoria importante y cercano. Bueno, el legado arquitectónico que nos deja Antonio reúne obras muy importantes en su ciudad. Una obra pública de gran calidad. Destacar toda esa arquitectura escolar. Obras singulares muy, muy relevantes. Intervenciones también en vivienda social. Y también habría que destacar su intervención en el patrimonio, en esas obras de restauración y de rehabilitación. Una obra enraizada en la Escuela de Arquitectura de Madrid, donde se formó y relacionada con lo que se desarrollaba en Europa. Yo diría que esta obra supone una gran contribución al movimiento, a la arquitectura racionalista de la segunda mitad del siglo XX. Con su profesión, nada tengo que decir, después de lo que ha dicho ya el Colegio de Arquitectos nombrándole mestre, primera persona nombrada mestre de arquitectura en la ciudad de Elche, y todo el legado que ha dejado en nuestra ciudad, tanto en lo urbanístico, con edificios como la zona de los pisos azules, con el edificio más alto de la ciudad, el Colegio de Abogados junto a la Basílica Santa María. Y como arquitecto también es muy importante su labor que ha hecho en el campo de la educación, donde ha dejado un legado muy interesante con colegios como el Palmeral o Candarix, donde recibió un premio por la transformación de una fábrica de calzado en un colegio. Yo creo que es un gran profesional y además yo creo que aquí, pues, por las obras los conoceréis, ¿no? Y yo creo que realmente la cantidad de manifestaciones que hay en nuestra ciudad, de donde queda la huella suya, ¿no? Pues es enorme. Muy preocupado por la gente y su forma y su estatus, y esto se transforma claramente en su etapa al frente del Misteri y en toda la labor que ha venido desarrollando en la Basílica Santa María, emblema y sitio muy importante para la ciudad de Elche y los ciudadanos de Elche. Es una persona que le ha dedicado muchísimo tiempo al patronato del Misteri por una dedicación que ha tenido enorme a la Basílica Santa María. Realmente es una persona muy amiga de sus amigos, muy dispuesta a colaborar en temas sociales, en temas culturales, y es una suerte, pues, haberlo conocido para los que somos sus amigos. Bueno, yo como persona guardo muy buen recuerdo de él, sobre todo cuando yo vine al patronato, que él también era patrono, nos encontramos aquí, ya tuvimos una relación más cercana. Su padre era miembro del patronato y el archivo de su padre siempre ha estado, y tenía muchas cosas del Misteri, y el archivo de su padre siempre ha estado a disposición de todo aquel que ha querido investigar. O sea, que ha sido una labor muy larga, muy fructífera, diría yo, para la festa.
y enriquecedora para todos nosotros. El valor de ayuda a los demás, que yo creo que es muy importante, el valor de ser un profesional sin casarse con nadie, ¿eh? Siempre yendo a todo lo que pueda favorecer a la sociedad, la amistad. Yo creo que es un ciudadano que por donde quiera que ha ido creando amistad. Este reconocimiento es tremendamente merecido para él y para su familia. Elche reconoce a la gente que lo hace bien y él es una de las personas que, en mi humilde opinión, merece o más merece en estos momentos ese reconocimiento, ese final de trayectoria en el que se ve que ha estado ahí, porque esa referencia nos suma a todos para ser mejores. Es nuestro maestro. Porque es un hombre activamente comprometido, ¿no?, con toda la comunidad ilicitana, ha desarrollado muchos proyectos locales, ha fomentado el desarrollo de la cultura y ha contribuido al bienestar de su ciudad. Creo que merece ser el hijo predilecto de su ciudad, porque pienso que Antonio Serrano Bru es el arquitecto de su ciudad. A continuación se va a proceder a la lectura de la laudatio del distinguido por parte de su gran amigo don Francisco Borja Miralles. Ilustrísimo señor don Pablo Ruz, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Elche, señoras y señores concejales del Ayuntamiento de Elche, autoridades eclesiásticas, civiles y militares, don Antonio Serrano y familia, señoras y señores, amigos y amigas, buenas tardes. Hace varios días recibí la llamada de Tula, tan afectuosa como siempre, para indicarme que ella y su familia habían decidido que fuera yo quien pronunciara la laudatio de don Antonio Serrano Bru, lo que suponía un gran honor para mí, al mismo tiempo que una enorme responsabilidad. Gracias. Es por ello que me encuentro hoy aquí para intentar transmitir en nombre de todos ustedes lo que en estos momentos sienten nuestros corazones. Y es que este merecido reconocimiento, esta distinción que hoy hace el Ayuntamiento de la ciudad a la persona de don Antonio Serrano Bru como hijo predilecto de Elche, no podría recaer en mejor persona. Un ilustre ilicitano, enamorado de su ciudad, sus palmeras, su dama, su misterio y la Mare de Déu de la Asunción. Como saben, se trata de la máxima distinción que otorga el Ayuntamiento a una persona, como reconocimiento y agradecimiento por sus méritos personales y sus actividades profesionales, de extraordinaria relevancia y notoriedad. Les diré que el número 15, al hilo de que este es el 15º nombramiento de hijo adoptivo, de hijo predilecto que se realiza en nuestra ciudad, es uno de los números más apreciados por el aura de buena suerte, y aquellas personas que se encuentran vinculadas a él tienen unas características muy especiales, como por ejemplo que son extremadamente responsables y tienen un gran sentido del deber. Y lo pueden constatar ustedes mismos con este breve esbozo de su biografía que voy a presentarles. Don Antonio Serrano Bru, de profesión arquitecto, se tituló por la Escuela de Arquitectura de Madrid en el año 1967 y ha sido profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Alicante.
arquitecto escolar de la provincia de Alicante, vocal de la Junta de Construcciones Escolares, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos de Alicante y vocal técnico de la Comisión Provincial de Patrimonio Artístico. También destacaría que ha sido miembro del Instituto de Estudios Alicantinos, miembro de la Fundación Universitaria de Investigación Arqueológica de la Alcudia de Elche, miembro de la Agrupación de Arquitectos para la Promoción del Patrimonio Arquitectónico Valenciano, Edilicia, y miembro del Patronato Rector de la Fundación Manuel Peláez Castillo de la Comunidad Valenciana. Su relación con el Misteri ha sido increíble, platónica, diría yo. Arquitecto conservador honorífico de la Basílica de Santa María y de la Tramoya de la Festa, ha sido caballero electo, portaestandarte, vocal de la Junta Gestora del Patronato del Misteri de Elche y presidente del Misteri de Elche desde 1988 hasta 1998. Aunque, asimismo, su carrera profesional la ha desempeñado desde el ejercicio libre de la profesión, una gran parte de sus trabajos han estado vinculados a las administraciones públicas, especialmente al Ministerio de Educación, a la Consellería de Cultura y al Ayuntamiento, lógicamente, de Elche, destacando de su obra escolar los colegios públicos ilicitanos El Palmeral, Candalix y Miguel de Cervantes, habiéndose sido premiados estos tres últimos proyectos. En el plano de la restauración destacan las obras efectuadas en la fachada del Ayuntamiento y en la Basílica de Santa María, las obras realizadas en el Alcázar de la Señoría para su rehabilitación como museo arqueológico y la restauración de los baños árabes del convento de la Merced. Otros proyectos destacables son el mercado de abastos del sector quinto, el asilo de ancianos, el colegio de abogados, el nuevo convento de clarisas en la ladera del Vinalopó, tan querido por Tula, dos edificios de la Universidad Miguel Hernández y la reconstrucción del Teatro Cortés en Almoradí, lo que da sobrada cuenta de la altura profesional del homenajeado. Y aún hay más. En el campo de la vivienda son particularmente representativas las más de 1.300 viviendas realizadas en la zona de los Palmerales, las 340 viviendas construidas en la calle Francisco Tomás y Valiente, el centro comercial del Cuartel Viejo o Pisos Azules, la vivienda del industrial Miguel Hernández y el bloque lineal de la calle Alfonso XII y los bloques diagonales de Ripoll. Y en la zona nueva de Altavix, urbanizaciones como el Dúo, el Jardín de los Gazules, el Torreret o la Font. Por último, les diré también que cuenta con la máxima distinción del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, el premio Mestre Valencià de Arquitectura, ahí queda, concedido por primera vez a un ilicitano. Tenía que ser Antonio. El propio alcalde, don Pablo Ruz, recientemente señalaba a los medios de comunicación lo siguiente, abro comillas, todo lo grande que vemos en Elche en los últimos 50 años tiene el sello de Antonio Serrano, un hombre bueno y entregado que ama a Elche con su vida, que siempre ha servido a su ciudad. Este día es para ti, querido Antonio. A lo largo de todos estos años, has demostrado una admirable determinación y una entrega incansable. Tu dedicación al trabajo y tu compromiso con la excelencia son un estímulo para todos nosotros. Pero, más allá de tus logros y tus éxitos, lo que realmente nos enorgullece es la persona extraordinaria que eres. En cada paso de tu camino has dejado una huella imborrable. En lo personal están tus cinco hijos, Fran, Antonio, Asun, Tuli y Manolo, que junto con tu querida Tula
son lo más preciado que tienes. Eres para ellos un ejemplo de superación y un estímulo para seguir persiguiendo sus sueños con la misma pasión y la misma decisión que tú has hecho en tu vida. Gracias por inspirarnos a todos y que este reconocimiento sea un recordatorio constante de tu talento. En nombre de todos y de todas, enhorabuena. Eres y siempre serás nuestro querido hijo predilecto. Muchas gracias. La Junta de Gobierno Local, reunida en sesión del 16 de noviembre de 2023, ha acordado conceder la distinción de hijo predilecto de Elche a don Antonio Serrano Bru en base al artículo 6 del Reglamento de Honores y Distinciones del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche. En dicho artículo se establece que el título de hijo predilecto de Elche solo podrá recaer en quienes hayan nacido en la ciudad y que por sus destacadas cualidades personales o méritos señalados y singularmente por sus servicios en beneficio, mejora u honor de Elche, hayan alcanzado tan alto prestigio y consideración general tan indiscutible en el concepto público, que la concesión de aquel título debe estimarse por el Ayuntamiento como el más adecuado y merecido reconocimiento de esos méritos y cualidad, y como preciado honor aún más que para quien lo recibe, para la propia corporación que lo otorga y para el pueblo ilicitano por ella representado. Por tanto, se considera adecuado el perfil de hijo predilecto de Elche a las características personales de don Antonio Serrano Bru, en reconocimiento a sus méritos personales y actividades profesionales de extraordinaria relevancia y notoriedad. A continuación, se va a hacer entrega del título de hijo predilecto de Elche a don Antonio Serrano Bru. Invito que se acerquen al centro del estrado a don Pablo Ruz Villanueva, alcalde de Elche, y a don Antonio Serrano Bru para hacerle entrega de la distinción. A continuación, toma la palabra en nombre de don Antonio Serrano Bru, hijo predilecto de Elche, su hija, doña Francisca Serrano Mora. Buenas tardes, señor alcalde, autoridades y amigos. Como veis, mi padre está muy honrado y agradecido de recibir este nombramiento y nos pide a sus hijos que os traslademos sus palabras. Me premiáis por mi aportación y dedicación al desarrollo de Elche. Sin duda,
Todo mi trabajo y mi vida han girado siempre alrededor de nuestra ciudad. Aquí formé mi familia y aquí he desarrollado la mayor parte de mi obra. Desde bien pequeño, recuerdo acompañar a mi padre en sus visitas como arquitecto a la Basílica de Santa María, porque en 1940 la Junta Nacional del Misterio de Elche encargó a Antonio Serrano Peral, mi padre, la restauración del templo destruido en 1936. Mientras él desarrollaba su trabajo, yo jugaba en los espacios que más tarde serían parte importante de mi responsabilidad profesional. El misterio, con la Virgen de la Asunción como protagonista, hizo que viviera de primera mano todas las fases de esta hermosa tradición que he disfrutado desde muy temprano. En 1969, tras la muerte de mi padre, que era miembro del patronato del misterio, entré a formar parte del mismo. Desde entonces ha sido una labor a la que he dedicado gran parte de mi vida, especialmente los 10 años que fui presidente del patronato. El ambiente familiar y el profesional han estado íntimamente unidos en mi vida. Mi casa se comunicaba con el despacho de arquitectura de mi padre. Solo una puerta separaba la vivienda familiar del estudio y era normal entrar y salir por cualquier circunstancia. Allí nos encontrábamos con los delineantes y aparejadores, rodeados de planos y tiralíneas. Esto hizo que el amor por la arquitectura naciera de forma natural en mi vida. Después de finalizar la carrera de arquitecto en Madrid, regresé a Elche para incorporarme a la vida profesional junto a mi padre. Su inesperada muerte hizo que en 1968 tuviese que hacerme cargo de su estudio. Desde entonces, he tenido la suerte de ejecutar algunos proyectos de impacto urbano, en los que he puesto todo mi interés y empeño, orgulloso de poder contribuir a la evolución y la mejora de nuestra ciudad. Agradezco la confianza del Ayuntamiento de Elche y de sus alcaldes, que a lo largo de mi trayectoria profesional me han encargado proyectos que han hecho que todo esto sea posible. Igual que otras instituciones como el Obispado, la Generalitat Valenciana, la Universidad Miguel Hernández, así como promotores y clientes que han depositado su confianza en mí para desarrollar sus obras. Estoy inmensamente agradecido de haber podido dedicar mi vida a lo que siempre me ha gustado, hacer arquitectura. Quiero agradecer al alcalde de Elche y al excelentísimo ayuntamiento este nombramiento. Al patronato del Misteri de Elche por haberme dado la oportunidad de contribuir a la festa. A todos los que han formado parte de mi estudio de arquitectura a lo largo de estos 50 años. A mis padres, a mis hermanos, a mi familia y a mis amigos. Pero especialmente a mi padre, Antonio Serrano Peral, que fue la persona que puso las bases para que todo esto fuera posible. También doy las gracias a mis hijos y sobre todo a mi mujer, Tula. Ella ha sido y es la compañera y el pilar fundamental de mi vida. Muchas gracias a todos.
Para cerrar este acto, toma la palabra don Pablo Ruz Villanueva, alcalde de Elche. Querido Antonio, compañeros todos de la Corporación Municipal, señor secretario, apreciada familia Serrano Mora, miembros del Congreso de la Nación y del Escort Valencianes, exalcaldes, queridos Manolo y Diego, señor hijo adoptivo de Elche, don José Antonio Valero, señor rector de la Basílica de Santa María, don Vicente Martínez, señores comisarios, Policía Local y Policía Nacional, autoridades académicas y religiosas, representantes de la realidad social de este municipio, señoras y señores, muy buenas tardes. Elche reconoce a la gente que lo hace bien. Qué claro y qué profundo ha sido el señor Sendra, el decano del Colegio de Arquitectos Valencianos. Y yo añadiría algo, querido Antonio y querida Tula, porque los dos hacéis un equipo indisoluble. ¿Qué tendrá Elche? ¿Qué tiene Elche? ¿Qué se prende en el alma de sus hijos e hijas de una manera tan indeleble, que penetra hasta el corazón más profundo de los que amamos y hemos tenido la suerte inmensa de haber nacido en esta tierra? ¿Qué tiene Elche que se arraiga en el alma, querido Antonio, en tu alma? Hoy nos reunimos en torno a un gran hombre y un gran arquitecto para celebrar tu vida y tu obra. Y contigo también la de tu padre, ese gran creador de esperanzas en años tan duros, que hizo, junto contigo, gran parte de lo que hoy día es Elche. De verdad, querido Antonio y querida familia y queridos ilicitanos, estamos absolutamente emocionados por poder celebrar este acto en el lugar, yo diría, más especial de Elche, junto con nuestra querida, tu querida Basílica de Santa María. El diccionario refiere que predilecto significa preferido por amor o por afecto especial. Esa predilección hoy es una predilección, querido Antonio, de ida y de vuelta. Porque durante toda tu vida, querido Antonio, has demostrado un verdadero amor por la patria chica, por esta ciudad, por este pueblo, como decimos en Elche, por nosotros, sus gentes, por todo aquello que Elche es y que a Elche le hace ser Elche. Tu trabajo está repartido por todo nuestro municipio. Tu compromiso personal quedará para siempre en años gloriosos para la festa. Tu inmensa talla humana y social no se puede olvidar, porque todos los que estamos aquí hemos encontrado en más de una ocasión a Antonio siempre para tendernos la mano, para ofrecer su ayuda, para darnos un consejo, una luz directa, para resolver un problema sin pedir jamás nada a cambio. Por eso, no nos debe parecer extraño que el ayuntamiento de tu querida Elche te devuelva este amor con esta designación. Los que estamos somos parte de la vida de Antonio, y Antonio, nuestro querido Antonio, es parte de la vida de Elche. El arquitecto Álvaro Siza tiene una cita que parece obvia. Si se ignora al hombre, la arquitectura es innecesaria. Digo parece obvia porque muchas veces hemos sufrido o nos hemos preguntado cuando alguna obra nos ha resultado incómoda, pero ¿quién ha diseñado esto? Todos lo hemos pensado. Antonio nunca ignoró a nadie. Siempre tuvo presente a las personas para todas sus obras, especialmente para sus destinatarios preferidos, que hemos sido siempre los ilicitanos. El pasado mes de octubre tuvimos el honor inmenso de estar en Valencia acompañando a nuestro Antonio en esa gala, donde te otorgaron el título de maestro entre todos los arquitectos del antiguo Reino de Valencia, de nuestra Comunidad Valenciana. Debo decirles en lo personal que sentí un profundo orgullo como ilicitano y como amigo ante una distinción que reconoce a un hombre bueno, a un hombre grande
y a un hombre con un talento indiscutible. Y ese sentimiento que experimentamos en aquel acto tan hermoso de Valencia, estoy seguro, será muy parecido al que experimenten hoy todos ustedes. Y seguro que también todos ustedes recuerden que Antonio siempre ha dado pistas de a lo que se dedicaba, con ese detalle tan particular de llevar colgado al cuello un cordón siempre con varios bolígrafos y portaminas. Un recurso que siempre ha utilizado, además de en su trabajo, en una conversación, cuando bosquejaba alguna idea, o para terminar de embellecer sus sabias palabras, sin mucho esfuerzo, siempre elocuente, las añadía, plasmando una fugaz obra de arte, un croquis o un dibujo. Porque Antonio, además de todo esto, es un artista. Como se ha dicho, durante medio siglo se ha dedicado a su estudio, 50 años ininterrumpidos de arquitectura y de arte, tomando el relevo de su padre, de don Antonio Serrano Peral, el gran arquitecto de la Basílica tras la Guerra Civil y de todos los monumentos o gran parte de los monumentos que actualmente tenemos en Elche. Tus manos y las de tu padre ahora desde el cielo, son las manos que han cuidado de nuestra casa común, de la Basílica de Santa María, en la que todos cabemos siempre, indistintamente de todo. En lo personal, tengo que decirles que además, nuestro Antonio es una referencia para mí. Me tengo por amigo y por admirador, porque también ha sido mi jefe. Él era presidente del patronato cuando un servidor formaba parte de la escolanía y siempre fue muy cariñoso con todos nosotros, con su otra familia, querida familia, la familia de la Festa. Fíjense ustedes, durante su presidencia comenzó a armarse la candidatura de la designación Patrimonio de la Humanidad. Durante tu mandato se cambió el vestuario, se hizo el cielo nuevo, se grabó el CD de Radio Televisión Española, se hicieron muchas cosas en pro de la Festa y en pro de la Basílica y de la Mare de Déu, como siempre. Se terminó de restaurar la fachada extraordinaria de Nicolás de Bussy. Muchas las conocemos y otras solamente las sabrás tú y tu intimidad más absoluta. Señoras y señores, esta ciudad estaba en deuda con Antonio y también con su padre. Por ello, este salón de plenos que acoge las decisiones de la vida de los ilicitanos, aquí hay tres alcaldes presentes, abraza esta tarde este momento, con todos ustedes y con todos nosotros como testigos. Fran, Francisca, Antonio, Asun, Tuli y Manolo, qué orgullosos, lo sabemos, estáis de vuestro padre, con él de vuestro abuelo y con vosotros todos nosotros. Querida Tula, ese team, ese equipo, qué gran marido tienes y qué equipazo formáis. Gracias también a ti por esa elegancia infinita que derrochas, por haberte comprometido con la organización de este acto y por haberte convertido también en aquella llamada, una noche de octubre, en cómplice nuestro para este día. Quienes no somos arquitectos, el único principio básico que sabemos es que en todas las obras y en todas las grandes edificaciones, el pilar maestro es lo importante y no se toca. Y en la vida de Antonio sabemos quién es ese pilar maestro. Es Tula, sois tú, vuestra familia, esta familia hermosa, tan querida, que habéis formado. Dijo un buen amigo, una vez que está aquí en este salón, y no voy a citar, que las cosas importantes en la vida no suelen ser útiles. Este acto de hoy, no sé si es útil, pero es importante y es necesario. Porque además de todo, es un acto de reconocimiento a una familia, la vuestra, y a toda una familia, que es la familia ilicitana, que formamos todos. En esta noble grandeza que todos les acompaña, no solo por el apellido, sino por muchas cosas, tengo que decirles, además a todos ustedes, que antes de iniciar este acto, nuestro Antonio ha hecho entrega al Ayuntamiento de algo muy importante. Se trata de los dos tomos del libro de don Pedro Ibarra y Ruiz, que constituyen el legado de reparación de la Basílica de Santa María, el primero, entre 1902 y 1907. Esta placa del Salón de Plenos acredita aquella obra por don Marceliano Coquillat y Llofriu. El arquitecto Coquillat, que como les digo, tiene su nombre en ese Salón de Plenos, vivía y trabajaba en Barcelona.
Era pariente de Ibarra y depositó en él su confianza para que le ayudase en el proceso de restauración de nuestra basílica. Pedro Ibarra fue recogiendo toda la correspondencia que generaron esas obras en un volumen que él redactó, en otro, un diario de los trabajos, en donde se puede seguir detalladamente el proceso de restauración del templo. Son dos libros interesantísimos que arrojan luz sobre el proceso de restauración, el primero, del principal edificio, no solamente religioso, de esta ciudad. Únicos en su concepción y en su ejecución. Imprescindibles ambos para el conocimiento de aspectos técnicos del edificio y que se encontraban primero en el archivo de don Antonio Serrano Peral, a quien ya hemos referido, y en la actualidad en el archivo de don Antonio Serrano Bru. Termino. Desde hoy, en la historia de Elche, se escribe Antonio Serrano Bru, hijo predilecto de Elche. Si miran en este salón de plenos, en lo alto de los lienzos, aparecen cartelas donde quedan recogidas las personas que han procurado siempre el bien de nuestra ciudad, hombres y mujeres, desde la Alcudia, desde la Ílice romana e íbera hasta la actualidad. Pues miren, para no perder la nómina de hijos e hijas adoptivos y predilectos que tiene esta ciudad, todos sus nombres quedarán escritos a partir de ahora en la sala contigua, en la sala del Consejo, con una placa como esta, para que su memoria permanezca eternamente mientras dure esta ciudad. Con lo cual, Antonio, tu nombre, junto con los predecesores en esta distinción, a partir de ahora figurará siempre y para siempre, junto con los hijos adoptivos de Elche, en la sala del Consejo, completando esta estela de hombres y mujeres nobles y valientes que han contribuido a lo largo de la historia a sentirnos profundamente orgullosos por ser ilicitanos. Que los ilicitanos, cuando entren en aquella sala, la sala del Consejo, puedan por un momento compartir esta satisfacción de saberse o haberse sabido amigos de algunos de ellos. Y que las generaciones venideras puedan descubrir, tras estos nombres y apellidos, la grandeza de la gente de Elche, que hizo tanto bien por su ciudad, por su pueblo y por todos nosotros los ilicitanos. Enhorabuena, querido Antonio. Felicidades a todo el pueblo de Elche. Señoras y señores, muchas gracias. Para concluir el acto institucional de nombramiento de hijo predilecto de Elche de don Antonio Serrano Bru, nos ponemos en pie para escuchar el himno de Elche. Muchas gracias por su asistencia.
cerca mentira.